Hola, ¿qué tal? Como os había dicho, estamos en la sesión 29 de abril, martes 2020. Estamos en Economía de segundo bachiller y vamos a hacer el repaso al fondo de maniobra y los ratios contables que se apliquen sobre lo que sería el balance de una empresa, ¿no? Ya nos quedaría solo, bueno, pues hacer un repaso sobre cómo se determina el resultado del año anterior, el ejercicio de explotación, el beneficio de la empresa y la rentabilidad económica y financiera que veremos mañana. Y luego ya pasaríamos a la parte de lo que sería la economía de la empresa, que recordar que nos quedarían, bueno, dos temas: el de organización, que sería pues cómo se distribuyen los recursos humanos dentro de una empresa, y el propio tema final de recursos humanos, en los que hablaremos de liderazgo, de los factores de motivación, de trabajo en equipo, y un tema bastante, bastante guapo, ¿no? Y que se podría, bueno, plantear que hicieses un pequeño trabajo para pa subir la nota. Recordar que parece ser que la nota va a ser una media de la primera y la segunda, y en esta tercera el trabajo que estéis haciendo, pues lo que va a hacer es ayudar a subir nota, ¿no? Aparte de que os va a ayudar, aunque si queráis presentaros a la BAU, a llevar los contenidos bastante mejor que si lo dejásemos todo sin terminar, ¿no? Bueno, entonces vamos a lo que nos importa en esta ocasión, que, bueno, pues sería fondo de maniobra y los ratios. Antes de nada, hay que hacer una pequeña introducción. Perdonad que me acabo de meter donde estaba con los. Subiendo el vídeo de lo que sería segundo bachiller y ahora de primero bachiller, perdón, que yo le acabo de subir. Y entonces, bueno, pues estamos en el activo y el pasivo. En el activo, recordar que había un activo no corriente, que eran aquellos bienes y derechos que estaban en posesión de la empresa durante más de un ejercicio económico y que nos encontrábamos, pues, con el inmovilizado material, inmovilizado financiero y el inmovilizado inmaterial. Inmovilizado material sería todo lo físico, por ejemplo, los coches, los edificios, los terrenos, los locales, las maquinarias, los ordenadores. El financiero serían las acciones que se utilicen y todos los activos financieros que se utilicen y que van a estar, pues, como elementos de inversión durante más de un ejercicio económico. Y luego tenemos el inmovilizado material, que sería la patente, la propiedad industrial y propiedad intelectual, que, bueno, había también el fondo de comercio y más cosas, pero en segundo bachiller, como estos tres que os cité, os sirven, ¿no? Y os vale. Que está relacionado con la gestión del conocimiento, ¿no? Cómo la empresa, pues, puede establecer, pues, desarrollos productivos o desarrollos intelectuales o todo lo que está relacionado con el know-how, ¿no? Y luego está el activo corriente, que el activo corriente serían todos los bienes que van a estar dentro de la empresa durante menos de un ejercicio económico, que se transforman y se venden, o los derechos que la empresa adquiere por esa venta, ¿no? Y aparte del dinero que la empresa posea, tanto en caja como en bancos. Entonces, están las existencias, que sería lo que os acabo de decir, todo lo que se transforma para la venta. Luego, realizable, que son los derechos de cobro sobre terceras personas, o también el caso aquel de la hacienda que nos debía porque nos había cobrado de más, o también aquellas inversiones financieras temporales que eran cuando la empresa tenía un exceso de tesorería y quería hacer una inversión durante 6 meses, 7 meses, nunca excediendo el año, porque si no serían acciones del inmovilizado financiero, ¿no? Y el disponible, pues básicamente, y el dinero que tengamos en la caja de la empresa, en los bancos o las entidades financieras. Y luego tenemos el pasivo, que el pasivo está formado por los recursos propios que hay en el neto acordados que había, pues, las aportaciones de los socios, el capital, las reservas, los resultados del año anterior, etc., ¿no? Luego tenemos el pasivo no corriente, que son las deudas a largo plazo, que son aquello que tenemos que pagar más allá de un año, o son lo que se llaman fuentes de financiación ajenas a largo plazo, que es aquellos recursos que yo utilizo básicamente para financiar elementos del activo no corriente y, si me sobra algo, elementos del activo corriente también. Y luego tenemos el pasivo corriente, que son las deudas a corto plazo, que son las fuentes financieras que tengo que devolver antes de que termine el año y que solo puedo utilizar para financiar el activo corriente. Si financio el activo no corriente con ellas, pues ¿qué ocurre? Cuando devuelva ese dinero al que me lo dejó, pues me voy a quedar sin pasta para pagar el coche, la máquina o lo que sea, y tengo que volver a entregarme, ¿no? Entonces, básicamente, este sería el funcionamiento del balance, y recordar que el total del activo tiene que cuadrar siempre con el total del pasivo, ¿no?
Vamos con el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, yo os dije que había dos formas de calcularlo, ¿no? Una, el activo corriente menos el pasivo corriente, que es la que utilizamos siempre, que es la más fácil de calcular y que tendría que darnos positivo. El activo corriente es la suma de exigible realizable disponible menos el pasivo corriente. O sea, lo que tengo a corto plazo menos los que debo, ¿no? Si el fondo de maniobra es negativo, pues la empresa está... Si yo momentáneamente no pasa nada, pero si se alarga en el tiempo es peligroso y es perjudicial y puede haber quiebra de la empresa, ¿no? Y hay otra forma de calcular también, que son los capitales propios menos activo no corriente, que los capitales propios son el neto más el pasivo no corriente y menos el activo no corriente, o sea, sería la parte de arriba, utilizando esta parte de aquí arriba para determinar, bueno, pues esto, el valor del activo menos el neto y el pasivo no corriente, sería también otra forma de calcular el fondo de maniobra. Podéis utilizar cualquiera de los dos y recordar que el resultado va a ser el mismo. Yo, la más rápida es la primera, la de activo corriente menos pasivo corriente, pero si quieres utilizar la segunda, valdría igual, ¿no? Ratios contables. Bueno, pues estos ratios son, recordar que son cocientes entre partes del balance, siempre o casi siempre relacionando activo y pasivo o recursos propios y recursos ajenos, como veremos los últimos, ¿no? El primero es el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo, que es el cociente entre el activo corriente exigible, realizable y disponible partido del pasivo corriente. Y estos valores que están aquí a la derecha, recordad que son orientativos y que dice que el ratio 1, el ratio de liquidez, tiene que estar entre 1,5 y 2. ¿Qué pasa si estamos por debajo de 1? Bueno, pues que estamos en riesgo de solvencia. Y si estamos bastante por encima de 2, lo que estamos es pues despilfarrando recursos ociosos, porque podríamos invertirlos, lo que os decía, ¿no? Si tenemos un exceso de tesorería, pues a lo mejor comprar unas acciones a corto plazo para tener una rentabilidad más eficiente, ¿no? El segundo, ratio de tesorería, bueno, pues el disponible más realizable. Aquí quitamos las existencias y hacemos lo más reducido, ¿no? Vamos ya más a lo que sería los derechos de cobro más el dinero que tenemos, ¿no? Y está entre 0,75 y 1, lo mismo, por debajo riesgo, por encima recursos ociosos. Tercero, disponibilidad, estoy más conciso, todavía más recogido, es el dinero que tengo en caja y en el banco, partido del pasivo corriente. Si os dais cuenta, el denominador no varía nunca, es siempre las deudas a corto plazo, ¿no? Entonces, entre 0,1 y 0,3, lo mismo, para no repetir, por debajo de 0,1 estaríamos en riesgo de liquidez a corto plazo, de quedarnos así para pagar, y por encima de 0,3, si bastante por encima, pues estamos despilfarrando recursos, lo que os decía, dinero líquido que podríamos invertir pues en comprar materias primas, resistencias, o bien en acciones a corto plazo, que serían aquellas inversiones financieras temporales, ¿no? Luego vamos ya con los ratios más amplios, ¿no? El ratio de garantía, R4, sería el activo total partido del exigible total, o sea, quitaríamos del pasivo, quitamos el neto, sería el activo total, el activo corriente más el activo no corriente, partido del pasivo a corto, el pasivo a largo, la suma de los dos, ¿no? El exigible es el pasivo a largo plazo y el pasivo a corto plazo, o pasivo corriente y no corriente. Y está entre 1,5 y 2,5, ¿no? Lo mismo, cuando estamos por debajo, bueno, pues ojo, aquí hay un riesgo inminente, como veis aquí, de quiebra técnica cuando estamos por debajo de 1. Recordar el concepto de quiebra técnica es que no tenemos pasta para hacer frente al funcionamiento de la empresa, ¿no? Ratio de endeudamiento. Bueno, pues aquí lo que nos mide es el exigible respecto a el neto más el exigible, ¿no? O sea, el pasivo corriente y pasivo no corriente a partir del neto, pasivo corriente y pasivo no corriente. Y tiene que estar por debajo de 0,5, ¿no? Podemos utilizar un R5 un poquitín más conciso, que sería el exigible total partido del neto, que es lo que se llama el coeficiente de apalancamiento, ¿no? Y si estamos por encima de 1, pues hay un exceso de deuda. O sea, si los recursos propios son inferiores a lo que debemos, pues tenemos un exceso de deuda, eso puede ser peligroso, ¿no? Si estamos por debajo de 1, ojo. Si damos muy por encima de por encima, pues por ejemplo tenemos un R5 con algún balance de estos que hacíamos nosotros inventados que nos salía 4, bueno, pues ahí estamos a lo mejor tirando demasiado de los recursos propios y podemos llegar casi a descapitalizar la empresa, ¿no? Pero bueno,
Recordad los balances que poníamos, como eran siempre inventados, pues salían unos ratios, algunos se salían por arriba, otros por abajo, porque eran esas situaciones que eran, en el fondo, casi irreales, porque lo que ocurre el 31 de diciembre en una empresa, para cuadrar el balance, pues hay un montón de magia contable, reingeniería contable, reingeniería financiera, que en algunos casos bordea o ronda los límites de la legalidad, ¿no? Pero bueno, independientemente de que el balance sea real o inventado, lo importante es que sepas dónde va cada cosa y luego realizar bien lo que se pide, fondo de maniobra, otra cosa. Calidad de deuda sería el R6, sería el exigible a corto plazo partido del exigible total, ¿no? Y cuanto menor es el R6, mejor es la calidad de la deuda. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que menos debo a corto plazo, ¿no? El exigible a corto plazo es lo que tengo que pagar inmediatamente, ¿no? Si lo que tengo que pagar inmediatamente es menor que el total del exigible, o sea, quiere decir que tengo unas necesidades de pago a fuentes financieras a corto plazo determinadas, pero tengo bastante más holgura porque la mayor parte de lo que debo ya a largo plazo y puedo seguir funcionando pues con mi actividad normal de una manera mucho más eficiente que si el R6 es grande, ¿no? Eso implica que tengo que hacer frente y de manera imperiosa a necesidades de pago ya. Y eso pues puede colapsar y enquistar el funcionamiento de mi empresa, ¿no? El R7 es el que llamamos autonomía financiera, que como veis el último, es el cociente entre el neto y el exigible total. Cuanto mayor es el R7, mayor es la autonomía, porque eso indica que me financio, tengo más capacidad para financiarme con recursos propios y no necesito tanto tirar de los recursos externos. También el peligro de que si un R7 es muy grande, pues puedo llegar a descapitalizar la empresa. ¿O qué ocurre? Que los accionistas pueden protestar porque estoy utilizando mucha parte de los beneficios para reservas y demás y no doy el correspondiente dividendo a estos accionistas que se están quejando, ¿no? Bueno, y como veis, este es un repaso bastante exhaustivo, rápido pero exhaustivo a lo que son los ratios contables de la empresa. Mañana haremos un repaso al cálculo del resultado, del beneficio de la empresa, del beneficio de explotación, con un ejemplo, y la rentabilidad económica y rentabilidad financiera, y ya como os digo, el viernes ya no hay clase porque es el día 1 de mayo, el jueves igual empezamos con el tema de la organización. Bueno, dudas que tengáis debajo del vídeo, esperemos que estéis llevando bien la cuarentena. Un abrazo y hasta el siguiente.